estamos muy contentos de poder reanudar con esos encuentros ya presenciales en una ocasión especial, porque por primera vez se juntan las tres autoras candidatas en un encuentro que ha sido, sin duda, que ha sido un encuentro muy enriquecedor para los jóvenes, para las jóvenes, para que pueden hacerle preguntas en directo a sus autoras, pero también para ellas, que por primera vez se enfrentan a un jurado de tantas miles de personas y además de esas edades de tan jóvenes. Y son temas muy sociales, temas muy de actualidad y temas que es muy importante que los jóvenes, pues a través de la literatura, a través del arte, se les acerque, conozcan. Y también se les, lo importante del Mandalache siempre es hacer una ciudadanía crítica, sobre todo que se hable, como se habla en esos libros, de integración, de diversidad y de igualdad con mayúsculas. Se ha dado este año que sean tres mujeres las candidatas al Premio H, y estamos muy contentos de pues, que se destaque también el papel de tantas autoras buenas que tenemos en Cartagena y a nivel nacional. Y la posibilidad de estar ahora presencialmente, de ver a la gente, de verles los ojos, me parece maravillosa, estoy muy feliz. A veces en una cosa como esta, en un encuentro así, te hacen una pregunta que tú a lo mejor no te habías planteado nunca de esa manera, o te dicen una cosa que te lleva a pensar en algo que un par de años después se va a traducir en una novela. Y es una cosa muy bonita. Es justo lo que uno espera cuando escribe, que tú pones la mitad y las lectoras y lectores ponen la otra mitad. Hay mucha gente que pensaba que todo lo que hemos creado ahora cayó del cielo, es natural que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, por ejemplo, pero no es natural, costó mucho conseguirlo. Y entonces me gusta, con esta novela he conseguido que muchos jóvenes se den cuenta de la suerte que tienen y de que tienen que seguir avanzando hacia el futuro. Llevamos 2 años donde el contacto ha sido prácticamente todo virtual o inexistente o en grupos muy reducidos. Y yo creo que son de estas oportunidades únicas, realmente, ¿no? El premio casi es lo de menos. Yo creo que lo bonito y lo interesante y creo que lo más atractivo es estos encuentros. Y después de este momento, de estos 2 años que llevamos, muchísimo más. Realmente es algo conmovedor. Bueno, yo creo que los chavales, las chavalas, están deseando que la literatura recoja lo que es la vida. La vida está conformada de gente diversa, de personas diversas, con muchas maneras de ser, muchas maneras de amar. ¿Y por qué la literatura no va a reflejar una realidad que existe, ¿no? Yo creo que la juventud está deseando eso. Y yo, de alguna manera, con este libro, lo que quise es precisamente, ¿no?, dar a conocer o poner mi granito de arena, pues, para que un colectivo que ha sido muy invisibilizado, muy maltratado, pues que tenga también, bueno, que tenga su espacio, ¿no?, que pueda tener ese contacto con el público. Claro, estoy deseando pues, conocer las preguntas que van a hacer, cuáles han sido las lecturas, no solamente de Joao, sino también de Eva y de las obras de Eda y de Elia, que me encantan. Y claro, es toda una experiencia cuando trabajas en soledad, como el pianista, ¿no? Y de repente tienes contacto con la gente para la que ha cobrado sentido tu libro. Es que las tres novelas, además, tienen una visión sobre algo invisible que les acerca a otro mundo, a una realidad diferente. Y yo creo que es esas tres visiones de la realidad, como se complementan, pues este premio es muy especial, porque cada una ha mirado en una dirección diferente, pero siempre hacia algo que era invisible. No es que aportemos una mirada ni más valiosa ni menos valiosa, es que aportamos la mirada de la mitad del mundo, porque la mitad del mundo somos mujeres. Y entonces, pues lógicamente enriquecemos esa mirada sobre el mundo. Primera vez que yo venía al Premio H, Mandalache, no sabía en qué existía y pues la verdad es que está muy bien, ha sido muy divertido. Y me ha encantado sobre todo el final porque me ha dejado como, no sé, no me esperaba ese final, creía que iba a acabar mejor. A mí me parece una bonita experiencia, tanto para mí como supongo que todo el mundo.